Bien, gracias a todos. Buenas noches, un gusto. Hay colegas también de El Salvador, de la Asociación Filatélica Salvadoreña. Vamos a compartir algo que nos gusta mucho, filatelia, y especialmente de nuestro país. Ya me comentó Guillermo que sí hay muchos que están familiarizados con el tema. Lo que vamos a hacer ahora es una vista de pájaro. Del tema de El Salvador hasta más o menos 1920, 1930. Es bastante extenso lo que se puede hablar. Esto solo es un brochazo de lo que contiene nuestro material filatélico para quienes quieren conocer del tema, para quienes ya llevan alguna colección del tema o quienes quieren comenzar a ordenar lo que tengan de filatelia de El Salvador. Para El Salvador, la referencia más común es Scott. No digo que sea la referencia mejor, pero es la que cuando alguien comienza a estudiar sellos salvadoreños, la primera referencia que está a la mano no es la más completa. Vamos a ver, hay muchas piezas que no están listadas en el catálogo de Scott. Pero cuando comenzamos a armar la colección es la primera referencia que buscamos. En el sistema de numeración de Scott, quien quiere estudiar, hay una gran variedad de sellos. Algunos fueron experimentales, solamente se emitieron un año. Comenzamos en el 67, en 1867. Esa es la primera emisión que tuvimos como país. El correo aéreo, para quien le gusta la aerofilatelia, afortunadamente tiene un principio, un fin, 1930. Muchos de los vuelos iniciales previos al 30, a cargo de la Compañía Mexicana de Aviación en alianza con la Pan American Airways, es apasionante estudiar el tema. La presentación está enfocada a filatelia, no a historia postal. Podemos más adelante tener encuentros de historia postal salvadoreña. Predominó gran parte, más de la mitad del tiempo que estuvo el correo aéreo funcionando. Tardíamente entraron empresas como KLM, Lufthansa, TACA, que fue un competidor fuerte, más orientado a fardos postales por la naturaleza de la empresa y el monopolio que tenía la Pan American Airways. En el 90 se decide reformar tarifas, unificar. Una gran cantidad de contratos están estandarizados. Ya no tiene sentido tener una sobretasa aérea y se deja de emitir estampilla que tenga inscripción de correo aéreo. Hubo un experimento en 1897 para reemplazar las cancelaciones postales de correo registrado por un sello. La época de los 90 para El Salvador es complicada porque es la época del sello postal como mercancía, no como artículo para el franqueo. Se firma el contrato con CIVEC y el tema es vender, crear estampilla aún especulativa para vender, crear estampilla que se le permite a la Hamilton imprimir aún en colores y papel de más baja calidad, usando las planchas que se ocupaban para las emisiones postales de El Salvador, y se comienza a hacer un negocio del cual participaron varios países, y El Salvador pierde credibilidad filatélica. De hecho, muchos catálogos norteamericanos y británicos nos dedicaban una porción demasiado pequeña en sus catálogos, porque salía cualquier cantidad de error, variedad, perforaciones irregulares, tintas irregulares, porque la estampilla de 1891 a 1898, 99 es comercio. Muere CIVEX, se termina el contrato en el 99, se retoma un periodo complicado de provisionales en el 99 a 1905 y luego comienzan a entrar empresas como la Bradbury Wilkinson, Waterloo, y volvemos al mercado filatélico con la seriedad que exigían las asociaciones que regulaban las emisiones filatélicamente hablando. Tuvimos un solo sello para acuse de recibo en esa época. Los sellos de franqueo deficiente tuvieron una vida corta.
del 95 a 1910. Tuvimos sellos para correo oficial del 96 al 64. No hay mucho emocionante en el sello en sí, porque muchas de estos sellos son sobrecargas, son impresiones sobre sellos de servicio ordinario. Tuvimos una sola emisión también en ese periodo experimental para fardos postales. Posteriormente lo que vamos a encontrar son tarjetas de fardos con cancelaciones de oficina, de negociados de fardos o alguna marca distintiva de fardos, pero desaparece el sello para ese uso. Y tenemos sellos para impuestos. Acá se menciona el sello obligatorio, un impuesto obligatorio. Quien enviaba correspondencia al interior del país tenía que pagar ese impuesto en 1931 para reconstruir el edificio de correo, modernizar las oficinas de edificio de correo, y también de 1901 a 1912, más o menos, un impuesto de educación, instrucción primaria. Si ustedes se fijan a nivel de variedades amplios, a nivel de cantidad en estos sellos experimentales, es poco. Y ya vamos a ver un poco de que el sello más polémico, curiosamente, fue el de correo registrado, difícil de encontrar. Si tienen la buena fortuna de que caiga uno en sus manos, pues seguramente habrá un filatelista salvadoreño dispuesto a pagar un buen precio. Ya vamos a hablar un poco de este sello de correo registrado. El país es un problema. Durante muchos años y aún hoy en día en los catálogos no aparecemos como El Salvador, sino que como Salvador, San Salvador, República del Salvador, generando confusión con otras ciudades en Bahamas, en Brasil, que ocupan el mismo nombre de Salvador. Este es un ejemplo de un comunicado que se hizo incluso en las oficinas de los Estados Unidos en 1894. Miren qué difícil resulta enviar correo a El Salvador. Y por favor, les invitamos que para que se acelere el envío de correspondencia a El Salvador, por favor dejen de ocupar el nombre de la ciudad y comencemos a ocupar el nombre del país. En su lugar, aunque estaba mal escrito, por favor, coloquen como Salvador o El Salvador, que es el nombre correcto de la República. Acá, en esta tarjeta enviada a un antiguo director de correos, el nombre del país que se encuentra es San Salvador, Centroamérica. Tuvimos varios intentos unionistas en Centroamérica, crear repúblicas de Centroamérica, y estoy hablando mucho más allá de la federación inicial. Estamos hablando de 1897, 1921, crear una república en Centroamérica, una república mayor de Centroamérica, donde eventualmente figurábamos en la filatelia como el Estado de El Salvador. Aparte de esos conatos de unificación que duraron año, año y medio, no mucho tiempo. La filatelia de El Salvador en sus años tempranos van a encontrar que solamente se encuentra Salvador como nombre o la contracción del que posteriormente se prohibió para ser llamados República de El Salvador. ¿Qué referencias tenemos? Si vamos a todo el tema de papelería postal, es Higgins and Gage. Ahí vamos a encontrar todo el tema de billetes, tarjetas carta, tarjetas postales, enteros postales, papelería para acuse de recibos, papelería que en su encabezado lleva el uso de acuse de recibos, memorándums y aerogramas. Si vamos más allá de Scott y vamos a Hivert de Tellier, vamos a tener el tema de estampillas de telégrafo. Tuvimos una emisión en 1882
acompañada de otras estampillas, timbres específicamente para telégrafos, estampillas para el pago de giros postales, cierres oficiales y timbres fiscales. Todo eso, quien está interesado en eso no es Scott la referencia, sino que Hubert de Tellier. Hubert también nos da una idea de las estampillas que oficialmente fueron permitidas con perfines. Hay una guía que está en línea. Desde 1953 en adelante tuvimos metros postales autorizados para uso ordinario y cualquier otro tipo de pago de franqueo. Y eso solo se encuentra en un catálogo en línea que se llama el International Postage Meter Stamp Catalog. Catálogos locales. A principios de siglo hubo un único esfuerzo de crear una lista con especificaciones, variedades de sellos postales, que es conocido como el catálogo de Sagrera, un manual bastante difícil de encontrar en edición original. Es una rareza postal y abarca obviamente lo que estuvo entre 1867 y 1901. En la publicación de la Asociación Filatélica Salvadoreña, que tiene a cargo Guillermo Gallegos, hay un volumen donde se pone un facsímil, se reproduce un facsímil de este catálogo para quienes puedan estar interesados. La producción en cuanto a literatura es limitada. Obviamente, la obra más completa reciente fue la que sacó Guillermo Gallegos, dedicada al siglo XIX. Luego tenemos famoso manual que fue sacado también recientemente en versión digital de Cive, que era Ovellano, donde se explica cada año de emisión postal con ejemplos, fotografías, características del sello, y un manual que también está en línea, que fue uno de los insumos más importantes para el trabajo también de Guillermo, que es el Handbook del Salvador de la familia Seymour. Quienes quieran hacer consulta en línea, las revistas del Faro y las revistas del El Salvador Philatelist se encuentran digitales, sin costo, y tiene una cantidad bastante extensa y muy ricamente ilustrado de lo que es historia postal y sellos postales. Hay un sitio que es el filatelista asiático, especializado básicamente en la primera y segunda emisión salvadoreña, quien ha logrado conseguir pruebas, ensayos, material que en el mismo El Salvador es de muy difícil acceso. Hay un equipo que tengo el privilegio de coordinar, que se llama Filatelia Cuscatleca, y un sitio que se llama filateliacuscatleca.com, donde se está haciendo un esfuerzo por reproducir ejemplos de cada uno de los sellos, variedades y material postal, sobrecirculados, pruebas, ensayos de la filatelia salvadoreña, con algunos artículos también de filatelia naval, filatelia ferroviaria, filatelia aérea. Y la página, obviamente, y la red social que constantemente alimenta el equipo de directores de la Asociación Filatélica. Comienza todo en el 67. A principios del 66 se emite la orden de que la correspondencia debe llevar un distintivo, una estampilla. Entre septiembre y diciembre del 66 se prepara y se entrega el pedido a El Salvador, y en marzo del 67 se comienza a exigir el franqueo con estampillas postales. Es importante hacer ver que de estas primeras estampillas hay dos impresiones. Vamos a ver algunos ejemplos. La más difícil de conseguir son los sellos del 67,
que son distinguibles por la calidad de la tinta, la calidad del papel, la calidad de la goma que fue utilizado. Una reimpresión en 1873. Entre el 73 y 1876 también se autoriza hacer uso de estas estampillas como timbres. Sale la ley de timbres. No está listo el timbre como sello para poder ser aplicado a la papelería y se autoriza que esta primera emisión sea utilizada. Y vamos a ver también acá un par de ejemplos de cómo poder distinguir esas estampillas. El trabajo contratado al American Banknote. Algo muy interesante que quiero que observemos es el tema de la simbología que lleva el primer sello. La bandera salvadoreña no siempre estuvo solo azul, blanco, azul. Éramos una bandera, muestro un ejemplo, luego vuelvo a esta página, hecha a base de estrellas que representaban el número de departamentos en el que estamos nosotros divididos. Somos conocidos como el pulgarcito de Centroamérica, un país tremendamente pequeño, apenas 21 mil kilómetros cuadrados, y actualmente estamos divididos en 14 departamentos. Me preguntaba alguien en una conferencia, ¿qué equivale esto? Bueno, estamos divididos en 14 estados, algo probablemente inimaginable en México si somos probablemente del mismo tamaño o más pequeño que el estado más pequeño de México, pero internamente estamos nosotros organizados con 14 departamentos. Si nosotros observamos la simbología, es un volcán frente de los primeros escudos de armas frente al Océano Pacífico, solamente tenemos salida al Pacífico. Hubo un volcán que por mucho tiempo permaneció arrojando lava. Al punto tal que en los años 1920, 1930, llegó a ser conocido como un faro natural que ayudaba a orientar a los capitanes de vapores para ubicar el puerto comercial que estaba en las inmediaciones de ese volcán. Lo natural era que en el diseño inicial ocupásemos la heráldica, el escudo de armas de El Salvador. Un volcán activo y el número de estrellas representaba los departamentos que en ese momento estaban constituidos. Solamente 11 departamentos. Nuestra bandera, que estaba hecho por 8 franjas azules y un recuadro rojo con estrellas, cuando la miran, parece una bandera norteamericana, solo que con los colores invertidos. En vez de ser las líneas rojas, pues teníamos las líneas azules y en vez de tener el recuadro azul, teníamos un recuadro rojo. La American Banknote fue la empresa contratada y algo muy interesante es que el valor facial estaba en la moneda local, en reales. No llegaba todavía la adherencia posterior a la Unión Postal que exigía que esto estuviera en centavos. Y acá todo se pagaba en reales y esa medida permaneció en uso. Hoy cuando adoptamos los pesos más adelante, una década más adelante, el real era la moneda que aquí se ocupaba para el comercio cotidiano. Se reimprime con variaciones de color y algo muy interesante. Una de las primeras series en falsificarse fue la salvadoreña. Así que también obligado para el filatelista, que los que llevan primeras emisiones, es conseguir la primera emisión falsificada, de la cual hay dos versiones falsificadas. Acá vamos a ver solamente un ejemplo. Y la estampilla primera utilizada como timbre fiscal. La máquina de perforación, una máquina de disco rotacional norteamericana. Hay un manual incluso donde se describe la técnica que se ocupaba para perforar cada uno de los pliegos. Se deslizaban pliegos individuales sobre esa máquina y por eso que ustedes van a ver una gran cantidad de errores, perforaciones mudas, mal hechas y tamaño de cualquier diversidad. No se colecciona por tamaño. Guardamos la estampilla con un tamaño especial porque es un artículo curioso.
Y vamos a encontrar también errores que son valiosos, son únicos. No podemos decir que son variedades de estampillas porque son parte del proceso que se ocupó para la perforación. Y hay errores que parten de estampilla por la mitad. Curiosidades que suelen incluirse como parte de la primera emisión no tienen un valor especial, simple y sencillamente material de curiosidad o de interés para los filatelistas. Divertido como pueda parecer, o en un país tan pequeño, hay una polémica. El escudo de armas de El Salvador decía que oficialmente tenía que incluirse el volcán conocido como Izalco, y eso está en la zona occidental del país. Era un volcán que lanzaba lava hacia la de forma vertical, distinto de un volcán que se encontraba en Oriente, que aunque se encontraba activo, no estaba con lava, sino que era una fumarola horizontal. Entonces ustedes van a encontrar en catálogos la primera emisión de El Salvador con el volcán de San Miguel. Este es un grabado que hizo en los años 70 la Harpers cuando visita Centroamérica y hace un recorrido por toda la cadena volcánica. Y aparentemente, cuando vemos la estampilla, fue un modelo distinto el que se utilizó. Es irrelevante. Si es el volcán de San Miguel, si es el volcán de Izalco, simple y sencillamente entender que el escudo nacional de esa época llevaba un volcán activo coronado con estrellas. Las pruebas, esa es una prueba de que fue circulada sobre cartón, papel india, en American Banknote en 1866, ya con el color definitivo para la estampilla de 2 reales. Y lo que quisiera resaltar con esta prueba, que normalmente son las que mejor exhiben las características, son los detalles de la estampilla. Curiosamente, la viñeta ocupa un espacio reducido respecto a lo que es el tamaño total de la estampilla. Lo que habíamos comentado, aunque era papelería oficial, todavía era permitido hacer una elisión acá y poner del. Y no poner de El Salvador. Entonces, nuestras primeras emisiones contraen correos de El Salvador. Algo que nos va a servir para identificar la estampilla original del trabajo falso, tremendamente mal hecho, es este espacio que está entre la viñeta y el marco. En los valores de medio real y 4 reales, está numérico la trama de seguridad. Lo hermoso del sello postal fue que como la American Banknote se especializaba en medidas de seguridad para billetes, el entramado este, bastante difícil de reproducir, se incorporó como parte de las medidas para la primera emisión postal. Esto lo vamos a ver que no fue posible reproducirlo para una de las dos falsificaciones que se realizó. Otro tema que es de observar es la nitidez con la que están dibujadas las estrellas de cinco picos, ¿verdad? Las 11 estrellas y el grabado con líneas perfectamente trazadas como fondo del volcán, más el valor en reales con un 2 con una nitidez bastante grande en los bordes. Esta es una tarjeta posterior, tiene muchas más estrellas, por eso podemos saber de qué época aproximadamente fue, de un álbum alemán de coleccionismo de tarjetas. Esta es la primera emisión falsificada a cargo de los hermanos Espiro. Si yo acerco la estampilla, vemos que hay una mancha alrededor de unas estrellas que están completamente mal dibujadas. El espaciado entre las líneas en el fondo del volcán
tremendamente mal dibujado, y como no era fácil reproducir el número 2 al fondo de la estampilla, pues simple y sencillamente se ocupó una malla que para el que de lejos observaba la estampilla, simulaba el fondo de seguridad del American Banknote. Y si ustedes se fijan, los bordes tremendamente mal hechos, y lo primero que podemos observar es que es litografiado y no grabado. ¿Cuál fue el éxito de estas falsificaciones? No, lo puedo decir, pero que es abundante este material y curiosamente hoy en día es más caro conseguir una estampilla falsificada que la misma estampilla en perfecto estado. Qué sé yo, una estampilla en perfecto estado de la primera emisión puede costar 50 centavos y puede costar hasta $4 o más una variedad de estampilla de la serie falsificada. Y lo curioso de la serie falsificada es que los mismos aparatos de cancelación no tienen nada que ver con los autorizados en la época. Son tramas que nunca se utilizaron en la filatería salvadoreña. Y cuando queremos acercar las cancelaciones que aparentemente tienen letras, pues son garabatos, no dice absolutamente nada. Nos gusta coleccionar perforada, imperforada, papel fino, diferencias de colores, diferencias de cancelaciones, pero es parte de lo que se incluye en un montaje de la primera emisión. Si ustedes pueden observar, parece máquina de coser el perforado que se hizo de esta primera emisión falsificada. Si hay alguna duda, algún comentario, adelante. En la producción local se intentó en 1879. Probablemente retrocedimos en belleza a nivel de la estampilla, pero era nuestro primer intento de producción con una emisión grabada localmente por un experto en producciones impresas que se conocía Rufino Flamenco. Y esta primera estampilla fue utilizada con fines de telégrafo antes que el mismo Rufino sacara en 1882 estampillas muy parecidas en su estilo a las postales para telégrafo. Una estampilla de telégrafo en perfecto estado fácilmente cuesta cada una de $80 hacia arriba. Y la que con frecuencia conseguimos es la estampilla verde de un real. Ya explico un poco más de estas cancelaciones. La estampilla de más alto, son una serie de tres estampillas. Los valores más altos de la serie son muy difíciles de encontrar a la venta en el mercado, y no digamos una pieza como esta que está acá, de dos reales, de papel extremadamente fino y con su goma casi intacta, excepto de una charnela. Son piezas que pueden costar 80, 100, $120 y son muy difíciles de obtener en buen estado. ¿Qué es el problema de esta emisión? Hay coleccionistas que se han dedicado a nivel internacional y local solo a ordenar la segunda emisión postal de Salvador. Eran pliegos de 25 estampillas, bastante pequeños, no eran pliegos de 100 estampillas como el de la primera emisión de la American Banknote, pero como fue artesanal la creación del dado, las planchas fueron hechas con agrupación de dados y transferencia de dados que estuvo llenísima de muchos errores. Y es gracias a los errores que podemos entender de algunas de estas a qué impresión correspondió. La cantidad y variedad de colores es extensa en cualquiera de los cinco valores que se generaron. Y los detalles determinan si el dado estaba corregido después del uso desgastado, vuelto a mejorar, ¿cuál de todas las impresiones es? Muy pocos
coleccionistas, quizás Guillermo Gallegos, Johan, Carlos Quintanilla, Santiago Yúdice, han logrado dedicarle el tiempo, son centenares, aunque la emisión base tiene 5 sellos, son decenas de sellos los que pueden formar parte de una colección de la segunda emisión. Requiere mucha paciencia, mucho ojo y mucha disciplina poder poner en orden una segunda emisión saboreña. No sé si está Carlos Quintanilla en línea y quiere comentar algo más de esta emisión, que es una de las que él más disfruta. En 1887 regresamos al American Banknote. La producción local es cara, es complicada, propensa a errores y la demanda del sello postal está creciendo. Nuevamente, acá el tema, aunque repite lo del escudo de armas con en este caso las 14 estrellas, ya se logra observar el vapor en las costas y pareciera que podemos describir esta serie como una serie pictórica, no necesariamente alegórica, porque justo frente a este volcán se encontraba uno de los puertos de mayor actividad comercial, que es el puerto de Acajutla. En las emisiones del 88 y del 89, quiero que ustedes observen la bandera salvadoreña a 8 franjas y con un cuadro. Y estas son emisiones completamente alegóricas, representando la paz, la victoria, la libertad. Fue durante ese tiempo que tuvimos la única estampilla de perforado ruletado, de ruleta. Y en ambos casos, tanto la versión que llamo pictórica como la versión alegórica, el material es abundante y de muy bajo costo. La única estampilla que logra en el mercado, si ustedes la encuentran con su goma y en un muy buen estado, es esta emisión del volcán, que cada uno de estos sellos ha llegado a costar 15, $20 por unidad, si se encuentra en perfecto estado. Entonces, acá se repite la bandera, acá también hay un ejemplo más claro, muy diferente, la bandera que le llamamos la bandera republicana, muy distinto a la bandera unionista, que fue la que a partir de 1912 vuelve en circulación en uno de los intentos unionistas centroamericanos para volver a la federación azul, blanco, azul. La época de CIVEC. CIVEC tiene un modelo de negocio bastante creativo. Le dice a El Salvador que le va a entregar libre de costo el total de los sellos postales que utiliza si le deja utilizar los sobrantes de cada año y le deja reimprimir con permiso del gobierno, utilizando las planchas, estampillas para la venta. Hay un libro, CIVEC, Héroe o Villano, que describe mejor la historia y es abundante y aquí hay un problema. Distinguir cuál es la estampilla que CIVEC envió a El Salvador de buena calidad, que es un papel delgado, tinta en colores, una escala cromática definida, no como la gran cantidad de variedades de rojos, amarillos, morados que existen para las reimpresiones, porque la tinta incluso fue de menor calidad, y las pruebas de impresión, que algunas de estas pruebas son también tremendamente costosas. El grosor es tanto en el papel de CIVEC que se puede sentir cuando uno desliza los dedos sobre la estampilla. Y cuando uno da vuelta a una estampilla original de CIVEC, el grabado de la estampilla se trasluce. Mientras que una estampilla CIVEC, una reimpresión CIVEC, es un papel grueso con una goma ordinaria y poco flexible. De ilustraciones y descripción del uso de esas estampillas,
es bastante extenso en la obra de Guillermo Gallegos de las emisiones del siglo XIX. Este es un ejemplo de lo que hacía CBEC. Hay una serie de pruebas de color, pruebas de impresión de color en papel india, tremendamente baratas y abundantes. Hay comerciantes en Nueva York que semanalmente sacan decenas de pruebas de bajo costo, porque estas planchas se vendieron y una de las teorías es que salió posteriormente a CBEC material abundante de reimpresión en distintos colores, colores autorizados o colores de ensayo. Otro tema que hacía CBEC era generar errores, y esos errores de sin perforación al centro, sin perforación al borde, siempre se van a encontrar en papel grueso ordinario. Y algo muy especial que intentó CBEC con las estampillas de El Salvador en 1894-1895 es imprimir publicidad de artículos de consumo, chocolates, cigarros, jabones, al reverso de la estampilla. Quien tenga la oportunidad de conseguir una de estas piezas, son muy atractivas, son vistosas, y no solo es El Salvador, sino que hubieron distintos países a nivel del mundo que intentaron hacer este experimento para utilizar la estampilla como un recurso publicitario, aparte del uso postal. La República Mayor de Centroamérica, esto no debería estar, y esa es mi opinión, dentro de los sellos de Scott de Administración Postal de El Salvador, porque oficialmente éramos República Mayor de Centroamérica. Eso se puede ver en estampilla. Y durante esos 2 años que estuvo en el 97, 98, en vigencia la República, la capital en Honduras, en el puerto de Amapala, el nombre oficial era República Mayor de Centroamérica. Debería existir un apartado con duración de 2 años para esta filatelia. Estuvo el estado de Nicaragua, el estado de El Salvador, los estados que se adhirieron a la República y con el esquema unionista. Acá se puede observar que en este esfuerzo de 1897 y 98, se intenta volver a la bandera de la Federación de 3 colores. Esto no tiene éxito, se disuelve y permanece nuestra heráldica sin modificaciones por los siguientes años. Esta tarjeta, muy difícil de conseguir, enviada desde Bélgica en 1898, donde quien lo envió conocía muy bien la situación política de El Salvador y se tomó el trabajo de poner República Mayor de Centroamérica. Esto es raro. Toda la papelería de esta época suele encontrarse con República de El Salvador. El reconocimiento internacional que tuvo la República Mayor de Centroamérica fue bajo, generó mucha polémica en los medios de prensa norteamericanos, por lo que es difícil encontrar papelería con estas características. Termina la época de CBEC, volvemos a la Bradbury Wilkinson, pero con un experimento diferente. La Bradbury Wilkinson y la Waterloo hacen las planchas, mandan un primer lote de sellos, pero el resto de las planchas se tienen que utilizar para impresión local en El Salvador por la imprenta nacional. El grabado, si ustedes se fijan, de muy alta calidad, siempre con filigrana y medidas de seguridad. Pero cuando observamos el trabajo, como no había un proceso científico de creación de mezclas de tinta, es increíble la escala cromática. Para un mismo sello de 5 centavos se pueden encontrar no menos de 8 o 10 variedades de tinta de colores, de escala de color diferente. Lo mismo con el resto de los valores de la serie esta, con que he puesto como ejemplo el presidente Pedro José Escalón.
Acá el papel fue de dos tipos, un papel fino enviado por la Bradbury Wilkinson cuando manda la primera emisión, y un papel ordinario y grueso y brilloso para las demás impresiones que se hicieron de forma local. Lo raro en esta serie es encontrar las pruebas de un solo color, donde se estaba verificando el diseño del grabado. Para la impresión de estas estampillas que mandaba esta casa británica, se ocupaba la misma plancha. Se imprimía el marco en un color sin entintar la viñeta. Se lavaba la plancha y después se entintaba la viñeta. Por eso es que vamos a encontrar en muchas de las estampillas que la viñeta está desfasada, a veces levemente, a veces con grandes espacios hacia cualquier sentido de la estampilla. Eso no le da un valor significativamente alto, pues es común encontrarlo de esa forma. Estas pruebas bicolor, que tienen un desfase dramático demasiado grande, son pruebas de adherencia de tinta. Aquí estaba el taller de la Imprenta Nacional ejercitando previo a la emisión de las estampillas. Fueron anuladas con una cancelación postal solo que en tinta azul que estaba en vigencia en esa época. Y la idea no era que encajara perfectamente la viñeta. Se estaba probando que la tinta tuviera la adherencia suficiente para, o la fijeza suficiente para una buena calidad de sello postal. Eso se llaman pruebas de mácula. Son abundantes, se pueden, es fácil encontrar pliegos completos de esta prueba, pero es muy curioso ver las pruebas que se hicieron previo a la impresión bicolor, que tampoco era tan común en esa época, tenía un esfuerzo adicional. Se hace ese esfuerzo de impresión local con planchas importadas y nuevamente. Después de, estamos hablando 1906, 1911, se decide volver al American Bank Note Company. Sucede en 1912 que llega un presidente con pensamiento unionista al poder y finalmente sale el decreto para volver a la bandera de tres colores, aunque hay mucha papelería gubernamental con la heráldica vieja, lo oficial de 1912 en adelante es el escudo como el que conocemos hoy en día, con pequeñas variaciones, porque ha sufrido algunas, dos, tres modificaciones en el escudo, pero han sido menores, luego que se volvió a la bandera bicolor. Perdón, sucede algo interesante en esa época. Hay un cambio de bandera, pero en 1917 hay dos fenómenos. Bueno, en el 15 la guerra que ya cobra intensidad y hay escasez de papel. Ustedes van a ver una cantidad amplia de sellos, especialmente franqueo oficial, de muy mala calidad, tanto de tinta como de papel, sellos que parecieran improvisados. Y en 1917 hay un terremoto que prácticamente deja en el suelo toda la ciudad de San Salvador. Hay una ciudad con su arquitectura antes del terremoto y una ciudad con su arquitectura posterior al terremoto, un terremoto de origen volcánico por una erupción volcánica. Los relatos que se leen son de miedo, se movía como alfombra, el piso era difícil mantenerse en pie y durante esa época hubo que reutilizar cualquier sello que estuviera disponible previo al terremoto para aplicarle sobrecargas. Se multiplica el sello provisional, así que la estampilla salvadoreña de 1917 a 1920 es bastante difícil de completar porque se improvisó con el sello que estaba a la mano. 1915 sucede algo.
Hay que sacar una, esta misión es con planchas de 1907, hay que sacar una misión provisional de estampillas. El director de correos, de apellido Sousa, decide que las estampillas que se van a reactivar o revalidar ese año tienen que llevar una S impresa. El rumor dice, se le censuró porque esa S estaba más en una conmemoración propia del apellido que una conmemoración nacional de El Salvador. Estas estampillas permanecieron aproximadamente un mes en circulación, así que es abundante encontrarla en pieza suelta, ya sea usada o nueva, pero es muy difícil encontrarlo en tarjetas circuladas, son los sellos de Sousa polémicos. Volvemos a los motivos nacionales, la conmemoración de la arquitectura, edificios, monumentos. Parte, eso omití mencionarlo, de lo que se recurre para poder superar el periodo del terremoto es agarrar timbres fiscales, autorizarlos para correo, ponerle una sobrecarga improvisada y se pone a circular. Es parte de lo que sucedió en esa época. Al final, el sello de Sousa tiene que modificarse por un sello tremendamente falsificable e irregular, con una grabado improvisado de 1915. Afortunadamente, no hay sellos de esta época que tengan un costo mayor. No había mayor atractivo en falsificarlo, pero es una impresión de muy mala, un grabado de muy mala calidad. Esta pieza que está acá, que es de 1914, muestra la discrepancia que había en las clases gobernantes. Acá podemos observar el antiguo escudo de armas. Aquí está más claramente la bandera con el recuadro de estrellas, las ocho franjas, tanto para la ciudad de San Salvador como para el país. Y esto es utilizado por el director general de Correos. O sea que el mismo director general de Correos se tomó la libertad de obviar la disposición del cambio de símbolos patrios en el sello de la dirección de correos. Sí, ya se puede observar que el gobierno exige el uso del nuevo escudo y bandera y colores, pero en la papelería de ciertos empresarios y ciertas instituciones de gobierno sobrevive durante aproximadamente 6, 8 años. Los escudos de armas y los símbolos patrios previos a la reforma unionista. Entramos a los años 20 y llegamos en el 24 al fotograbado. El Salvador fue el octavo país del mundo en ocupar sellos fotograbados. Esta fue una emisión de la Waterloo. Cuando uno acerca con microscopio o lupa, el fotograbado luce como una impresión de muy mala calidad hecha por matriz de puntos. En esa época surge uno de los sellos más polémicos porque se decía que esta reina del café, la señorita Tula Serra, era la amante del presidente en turno y el presidente en turno decidió consagrarla como reina del café en una estampilla. Es tan bonita la estampilla, no lo tengo a la mano, debería incluirlo, que un dominicano escribe un poema de amor a la estampilla enamorado por la belleza de la modelo que habían utilizado para la serie de promoción del café de El Salvador en esa década. En 1922 fuimos sancionados por la Scott, quien sacó un artículo que se negaba a poner en circulación la estampilla que celebraba el centenario del movimiento independentista de El Salvador. Sucedió algo muy interesante. Sale el pedido de estampillas para la American Banknote, pero antes de ponerse a circular y conmemorando el centenario, se decide poner por un periodo de
unos cuantos días la estampilla sobrecargada con la palabra centenario. Y la Scott protesta y toma esto como un intento del Salvador de volver a las series especulativas. Y por muchas décadas, Scott se negó a incluir la edición del centenario en su catálogo postal. Esta estampilla es escasa. Encontrarla en piezas circulares es muy difícil y desafortunadamente, durante los últimos 20, 30 años, existió un falsificador muy fino en El Salvador que produjo sobres simulando la estampilla circulada. Así que alerta, quien quiera comprar estampillas de centenario circuladas en una pieza postal, puede consultar a cualquiera de la Asociación Filatélica Salvadoreña para asegurarse que no le están vendiendo una pieza falsificada. Para la emisión fotograbada, los motivos eran promoción nacional. Ahí vamos a encontrar el mapa de Centroamérica, el puente recién inaugurado que cruzaba el río más grande de El Salvador con ferrocarril. Hay una estampilla muy curiosa de un árbol de bálsamo que dice que El Salvador es el único país que distribuye el bálsamo de Perú. Pero no era bálsamo de Perú. Pero para evitar que se ubicara a El Salvador como el productor de este bálsamo, se despistó y se le decía a los comerciantes en Europa que de Perú había sido obtenido ese bálsamo. Pero así era conocido como El Salvador. Se cultivaba acá, se exportaba desde acá, pero era conocido como el bálsamo del Perú. El café, para 1930, constituye el 95% o más del Producto Interno Bruto. Cultivar café en El Salvador era negocio redondo. Oficialmente, y no entiendo por qué la Scott no lo reconoce así, porque en el diario oficial se autoriza la impresión de sellos postales publicitarios. O sea que eran para uso postal, no eran obligatorio, y eran viñetas que lo que buscaban era recolectar fondos de beneficencia. Es una única serie que se produjo de esto, muy vistoso, una estampilla triangular, abundante. Lo difícil es encontrarla en perfecto estado con su papel blanco. Hay mucho sello dañado que lo quieren vender a precio alto, los pliegos, pero ya está deteriorado, color café, el papel. Y lo que buscaba era, de forma bilingüe, mucho del café se exportaba a Inglaterra, a los Estados Unidos, promocionar el consumo directo del café salvadoreño. Tome café del Salvador, es el mejor del mundo. Mucho, por ejemplo, Mauricio Mearte fue uno de los cafetaleros más importantes del Salvador. Muchas piezas circuladas, lo bonito es que tengan el sello, pero con la cancelación encima, porque la viñeta es fácilmente ubicable en cualquier esquina, porque no era postal, no era exigencia que la estampilla estuviese marcada, y puede haber piezas fabricadas artificialmente con esta viñeta. Algo que omití mencionar es que el sello de Tula Serra, que está acá, junto con un sello de escudo de armas, fueron los únicos que no fueron fotograbados. Era importante que fuera la Reina del Café una estampilla de muy alta calidad, y junto con el escudo de armas fueron las únicas dos estampillas que fueron grabadas sobre acero templado, y el resto fue producido por la Waterloo con la técnica de transferencia química de fotograbado. El Salvador, hasta 1929, tuvo que depender de sus puertos ubicados en la zona occidental, la Cajutla, la Libertad, hacia Nicaragua, el puerto de Cutuco,
porque fue hasta 1929, diciembre, el 28 de diciembre, que logramos unificar las líneas de ferrocarril con Guatemala y pudimos tener acceso más eficiente por Puerto Barrios. Desde el puerto de la Unión hasta, pasando por Zacapa, hasta Puerto Barrios, teníamos acceso directo por ferrocarril. Y luego que se inauguró esa conexión, fue una de las rutas más importantes para la exportación de café y otros bienes que se producían en El Salvador. Nos gusta coleccionar las rutas de Guantepec, el Istmo de Tehuantepec, Salina Cruz. Era una de las rutas que estábamos obligados a utilizar para ocupar la línea que unía desde esa región de México hasta Veracruz para después llegar a New Orleans, y de ahí empujábamos toda la correspondencia hasta Nueva York, de donde salían los transatlánticos británicos y alemanes. Ocupábamos ruta vía Salina Cruz, vía San Francisco, previo a la unificación de ferrocarril, que esto bajó tremendamente los costos, tanto para el envío de correspondencia y bajó también los tiempos de entrega. Para celebrar eso, salió una serie litografiada llenísima de errores. Si ustedes se fijan, toda esta plancha está con los centros invertidos. El presidente de Salvador, Pío Romero Cruz, el presidente Chacón de Guatemala, muy mala calidad y llenísimo de errores. La belleza de esa estampilla logra conseguir errores de perforación, errores de color, errores de centro invertidos, errores de palabras omitidas, dígitos mal impresos, etcétera. Comienza en los años 30 una producción fuerte de estampillas con el Taller Nacional de Grabados de muy mala calidad, algunos motivos muy bonitos en su diseño, pero con una impresión deficiente. Son las estampillas litografiadas de la década del 30 en adelante. Para cerrar y no hacer tan larga la exposición, alzamos el vuelo oficialmente el 1 de enero de 1930. Para esa serie de estampillas, se utilizó las estampillas de Waterloo con una sobrecarga aérea. De estas estampillas que están acá, hay dos impresiones, una del 28 o el 20 de diciembre de 1929 y otra de mediados de enero de 1930, con características muy diferentes cada una. En los próximos días se espera que esté disponible un estudio de esta serie postal, porque es riquísima en errores para los que les gustan las variedades, para los que les gusta el tema de deficiencias de grabado, es abundante. Acá quisiera aclarar dos cosas nada más. Esta estampilla se autoriza oficialmente la de 50 centavos que salga con impresión color rojo, una barra obliterando, tachando la denominación, porque en la sobrecarga estaba el valor con el que se había autorizado para el pago de la sobretasa aérea. Y en el mercado se encontró la misma estampilla con sobrecarga negra. La Scott injustamente dice que esta es una estampilla especulativa y es conocida como la bogus aérea salvadoreña. Eso es falso. Lo que sucedió fue que en 1929, 1930, se estaba preparando, perdón, la segunda impresión. Se intenta, por autorización del gobierno, sacar el sello con una sola barra negra y con tinta negra. Cuando se ve que una sola barra negra no es suficiente para lograr el efecto, porque esta barra se desfasaba por la misma baja calidad del trabajo de impresión, se decide que la estampilla debe tener dos barras para tachar y se cambia a tinta roja.
pero sí se logra poner en circulación un pequeño número según el catálogo este de filatelia aérea, olvido el nombre por el momento. Hay 400 sellos impresos únicamente de esto. En lo personal, creo que fueron muchísimos más, en una estampilla de relativamente bajo costo. Y se encuentra en dos formatos: formato de una barra y formato de doble barra. Y eso representa el proceso gradual de que de una barra pasó a dos barras en tinta negra y la decisión de tinta roja fue posterior. Entonces, llamar a este sello bogus, pues no es justo, porque sí es un sello que hay evidencia incluso de cartas de director de correo que autorizan el sello en tinta negra. Este sí fue un error. Hubo un pliego de sellos que en vez de tener la tinta negra, fue impreso en tinta roja. Esto que están viendo acá es del catálogo de la filatelia salvadoreña, oficialmente el sello más caro, sea circulado o nuevo, con un valor de catálogo de $800 la estampilla, y que circulado se ha logrado vender en sobres arriba de 1.000, 1.200, $1.500. El problema para quien quiera especializarse en filatelia aérea salvadoreña es que hay mucha falsificación. Afortunadamente son falsificaciones de muy mala calidad, pero para quien no conoce es un riesgo adquirir por un alto precio una estampilla que resultará siendo falsa. Con esto cierro esta presentación. Me abro a comentarios, preguntas y agradeciéndoles la paciencia. Muchas gracias, Roberto. ¿Alguien tiene preguntas? Yo tengo una pregunta de las CBEC. ¿Cuántos originalmente circularon o quisieron que no fueran para propósitos filatélicos? Para cada emisión hay un decreto oficial de los decenas o cientos de miles de estampillas que se iban a ordenar para cada año. No hay una estadística oficial de cuánto se devolvió. Entonces, sí, cuando se cerraba, y es otro tema que hay que tener en cuenta. Si alguien nos quiere vender un sobre con Cibex, hay que tener presente el año. Porque hay muchos sobres falsificados con el sello de 1892 sobre estampilla de 1891. En enero de cada año se tenía que devolver los residuos, los remanentes de la oficina de correo. Así de eso no hay una estadística inmediata. Y tampoco hay una estadística de la cantidad de pliegos que CIVEC por cuenta propia imprimió. Justo la semana esta que pasó, llegó alguien con su colección de CIVEX y dice: oye, para mí es imposible distinguir, quiero ordenar mi colección de CIVEX, díganme cuáles son originales, cuáles son falsas. Lo más seguro, y Scott le da un valor mayor a la estampilla usada, porque es la más fácil de distinguir que sí fue efectivamente una estampilla que se autorizó para circulación local. No hay una estadística de cuánta estampilla pudo haber generado o puesto en circulación CIVEC, pero sí fue abundante. Cuidado, porque eso se va a encontrar en listas a precios risibles. Se regalaban incluso como cortesías a coleccionistas, porque era casi que material promocional. Ah, quiere decir, si no hubieran hecho eso, el valor hubiera sido mucho más alto. Totalmente, y lamentablemente incluso hay pruebas de color que para quien no sabe puede decir: oye, te vendo una serie de pruebas a poner cuidado,
Sí, son esas pruebas que yo puse en la presentación, son pruebas de bajo costo, menos de un dólar cada una de esas pruebas. Son las pruebas impresas en café, negro, verde, pruebas de dado, las que normalmente ocupaban las productoras en esa época, las que tienen mucho más alto costo. Entonces, tanto a nivel de pruebas, specimens, hay material CIVIC abundante utilizado para fomentar la venta. Wow, pero y las planchas son exactamente idénticas a las originales. Sí, Es tenía por el permiso de papel usar lo las único que planchas. es el papel y la tinta lo que lo diferencia. Correcto. Así que cuidado si alguien le vende un CIVIC. Oye, te vendo un CIVIC. Mira, es una variedad de color. Seguramente es una reimpresión. Y sí, se puede comprar. En lo personal, las tengo en mi colección, pero no tiene mucho valor filatélico. Es abundante. Gracias, Roberto. Glover. Gracias, Rafael. Roberto, congratulaciones por tu charla, muy interesante. Yo vivo en Brasil, en estado de Bahía, y yo tengo siempre una duda, una curiosidad en realidad, porque nuestra capital llámase Salvador. Y como estaba hablando, yo no lo sé si habló un poquito antes, porque yo llegué acá y ya está. Tenía iniciado tu charla. No lo sé si habló anteriormente. Y yo tengo una curiosidad, si hay en pasado más largo y actualmente también, ¿hay alguna confusión con relación a la ciudad de Salvador, acá en Brasil, con la ciudad de San Salvador y el país El Salvador, en los envíos y recibimientos de cartas, por ejemplo? Definitivamente. De hecho, nos gusta coleccionar el sobre que tiene el sello enviado por error a Salvador. Sin embargo, hay algo todavía más interesante y que se puede aprovechar del coleccionista a un experto. Y fue la época de los cepelines. Estoy completando un estudio de filatelia transatlántica. ¿Y cuál es el problema? Que enviaban cartas a Salvador. Oye, Salvador pero y era Brasil, Salvador, ¿a de dónde? Bahía. Sí, claro, si los Zeppelines, el Graf hizo cualquier cantidad de vuelos entre Friedrichshafen y Salvador de Bahía. Entonces, yo mismo tengo en la colección tarjetas que tienen el destinatario como Salvador, recibieron una cancelación por error en Brasil. Y al momento no puedo determinar si son genuinas o fue una mala falsificación de un europeo que dijo, hay algo de Salvador, le voy a poner y ha puesto los sellos equivocados. Sí hay confusión, hay papelería que circuló y también por muchos años nosotros teníamos destino Nueva York para salir al Atlántico o destino Bahía, porque de ahí salían los de Perín, la Cóndor, el Cóndor Syndicate, etcétera. Sí hay confusión y son piezas interesantes de conseguir. La segunda confusión se da con Bahamas, que está Salvador en Bahamas. Y como la Pan American Airways servía todas esas rutas, también hay correspondencia mal enviada hacia las Bahamas y hacia Brasil. Ah, gracias. Solamente para complementar, Salvador de Bahía, acá en Brasil, también llámase originalmente São Salvador. En San portugués. Salvador es nuestra capital. Está El Salvador y San Salvador. Sí. Obviamente en portugués, que es São de San Salvador. Y por complemento, Salvador fue la primera capital de Brasil. Interesante. Entonces la confusión pudo haber sido mayor. Yo estoy hablando de correspondencia del 30 y... Del 29 al 35, los años que el Graf estuvo haciendo cualquier cantidad de vuelos entre Europa y Brasil para entregar correspondencia al resto. Y obviamente todos están invitados a conocer Salvador de Brasil.
Vamos a hacerlo. Sí, yo estuve estudiando portugués por 3 años, pero no he tenido la oportunidad de viajar todavía a Brasil, porque Brasil, cada ciudad es un continente aparte. El sur, el nordeste, Sí. todo es extenso. Un gusto. Okay, gracias. ¿Alguna otra curiosidad o comentario? Luis Fernando parece que quiere decir Es, algo, pero hay que hablar porque se va a asustar Roberto, no va a volver. vamos a ver. No, pero, más bien hay que darle una buena regañada a los muchachos de El Salvador, porque hoy es el primer día que hay 3 salvadoreños aquí. Por ahí anda Carlos y anda Mengíbar y Roberto, ¿verdad? Y hace falta José Luis Alonso, que debería estar aquí. Hubo una pequeña confusión con el ingreso. Había un enlace, pero no teníamos código y estuve escribiendo un poco, pero me imagino que por la diferencia de horarios nos llegó tarde el código. Espero que podamos reunirnos también para participar en otras ponencias que ustedes Claro, tienen. deberían asistir más a menudo y ojalá vean las que están en YouTube, que son Acá está muchas. Félix. Félix es también, que ha visto y más de 2, 3 veces cada una de esas conferencias. Félix, estás ahí, ¿verdad? Muy bien, si las ha visto 3 veces, cada una se ha visto 1.500. Nos gusta exagerar, ¿ves? Félix estaba anteriormente, no, ahora no lo veo. No, hoy había una audiencia escasa, pero por lo menos había uno de cada país de Centroamérica. Bueno, los que cuentan. Había Honduras, había Guatemala, había Costa Rica. Al principio había 2 colombianos. Bueno, Sergio Recuenco y Sebastián Ferrer, que son Ecuador y Chile, se mantienen. Ahí me Mire, viene. ahí se asoma el que tose, que debe estar enfermo por Jesús María Raviñani. Hace mucho frío acá, sí. Pero por lo menos hay un representante de casi cada país de América. Sergio está reivindicando su nacionalidad, es de Perú. Gracias por invitarnos y compartir. Hay mucho que hablar de filatelia salvadoreña, de también historia postal. Como platicábamos de Brasil, Alemania tuvo el monopolio de la comunicación transatlántica y es por mucho la papelería más cara que tenemos. Nunca llegó un Zeppelin a El Salvador, pero tanto por la Aeropostal como por la Cóndor salía mucha correspondencia para Europa por el sur. Teníamos mucha correspondencia por la zona del canal, por Panamá, por Nueva York. Entonces sí hay mucho que hablar. Éramos un punto central de comunicación entre el Pacífico y Europa y el Atlántico, ¿no? Entonces, también la presencia alemana en El Salvador fue enorme. Movimientos revolucionarios alemanes desestabilizando a Estados Unidos, desde México a Costa Rica. Hay mucho que hablar de historia. Gracias por permitirnos. Esta es una presentación técnica de la estampilla, algo breve. Y esperamos estar participando más tiempo con ustedes para escuchar también el resto de países. Y Roberto, cuando llegué, yo estaba en trabajo, cuando llegué acá, estaba hablando la recomendación, no lo sé si de los norteamericanos y otro país, para escribir y diferenciar San Salvador de El Salvador, ¿fue esto? Sí, en 1894 era temprano, era difícil para ellos. Bueno, y esto va para Salvador ¿de dónde? Porque se ponía San Salvador y lo peor era que se le ponía al país San Salvador. Ni siquiera se mencionaba el nombre del país y había mucho error en el envío de correspondencia a El Salvador. Y eso es temprano, 1894. Hubo otro esfuerzo grande en los años 20. Habían campañas constantes, escriban por favor bien el nombre de El Salvador, porque hay mucho error en el envío de la correspondencia. Y sí, efectivamente, a Brasil se lleva buen número de cartas. No sé si había dicho anteriormente, pero de la primera emisión son bien di relativamente difícil conseguirlos en sobre.
Tremendamente. Mira, ha subido el precio hasta 2.000, $3.000, un sobre con las estampillas de la primera emisión. De la primera emisión hay que tener cuidado, hubieron dos impresiones. En 1873 sale una segunda impresión, se agotan las estampillas. No lo puse acá, hay una charla solo de la primera emisión, colores más claros. Entonces comienzan a decir en Europa, he visto un sello de un real en un color celeste claro versus el azul profundo de la primera emisión. Encontrar previo a 1873 colores intensos, oscuros, por ejemplo, una estampilla color chocolate que era la café versus un color castaño que fue la segunda impresión. Hay diferencias y encontrar esas piezas en sobre es muy difícil. ¿Cómo lo puedo decir? El coleccionismo estuvo impulsado por extranjeros principalmente acá. Había muy poca cultura de preservar acá piezas, eso llegó un poco más tarde. Entonces, cuando uno sale a comprar material, lo va a comprar en el extranjero, en Alemania, en Inglaterra, Estados Unidos, y a un precio significativamente alto porque es escaso. Quien pueda conseguir sobre de la primera emisión, cuestan mucho y seguramente obtiene un buen precio al quererlo comerciar, al quererlo vender. Parece que es similar a lo de Honduras, que las primeras emisiones se consiguen bien baratas, pero usadas, por lo que entiendo, no se consiguen casi, es bien raras, bien raras. Y hay falsificación en sobres Oh. también, hay que tener cuidado. Hay una estampilla, la estampilla de registro, correo registrado, 1897, que según Scott, tiene marca de agua. Solo hay dos personas en El Salvador que han logrado conseguir esa estampilla con marca de agua. Nuestra opinión es que Scott a esa estampilla debería darle un precio mucho mayor que la estampilla de $800 aérea. Pero al final caemos en la cuenta, ¿quién demanda una estampilla Civic con marca de agua? Entonces es un tema de oferta-demanda. No es necesariamente la estampilla más cara, la más rara. Es un tema de ¿Quién que lo la aéreo quiere? tiene más demanda, sí. Así mismo pasa con algún material de Puerto Rico, aunque algunos material la gente lo quiere y todavía Scott lo sigue marcando muy más barato de lo que la demanda es que la gente quiere. So. Tal vez una referencia, quien quiera comprar estampilla salvadoreña, lo normal es comprarlo a 40% del precio de Scott. Sí, vi que tenía eso al principio. Sí, no se paga mucho. Hay series, hay una serie con 12 perforaciones que fue falsificada en El Salvador, pero es imposible distinguir la falsificación. Uno, porque sabe el origen, oye, esto me lo vendió tal comerciante, etcétera, y esto seguramente lo tuvo acceso en el mercado local, pero es difícil. Hubo falsificación buena durante muchos años en El Salvador, así que cuidado cuando alguien quiera comprar material y es algo raro, siempre vale la pena hacer una consulta a algún coleccionista salvadoreño. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta? En ese Un caso. aplauso, un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. Gracias, felicidades. Muchas Bendito gracias. de mañana.